la Guardia Civil ha detenido a 3 personas, integrantes de una organización de narcotraficantes que introducía hachís oculto en el interior de bidones. La operación se ha desarrollado en Almería y se han intervenido más de 600 kilos de hachís. El sistema utilizado por los narcotraficantes consistía en inyectar espuma de poliuretano en garrafas de plástico para ocultar el hachís y facilitar de esta manera la flotabilidad y el aislamiento de la droga.